Mandy Moore y otras famosas acusaron al cantautor Ryan Adams de ofrecerse a impulsar sus carreras musicales a cambio de sexo, una conducta indebida y de abuso emocional que él niega, según un reportaje publicado por el diario The New York Times. De acuerdo con Publimetro, el diario informó que una mujer de 20 años acusó a Adams, de 44 años, de tener conversaciones inapropiadas con ella cuando tenía entre 15 y 16 años. Identificada solo por su segundo nombre, Ava, afirma que, después de entablar un diálogo con el cantante cuando tenía 14 años, ella y él tuvieron relaciones sexuales por teléfono y tuvieron llamadas por Skype en las que Adams se vio expuesto, según el Times. Esta mujer le entregó al diario neoyorquino más de 3.000 mensajes de texto que Adams supuestamente envió durante un período de 9 meses cuando ella tenía entre 15 y 16 años. En una ocasión, Ava afirma que Adams ya estaba desnudo cuando se conectaron a través de un chat de video en Skype. La ex esposa de Adams, la actriz y cantante Mandy Moore, dijo que Ryan Adams fue emocionalmente abusivo hacia ella durante su matrimonio. Se divorciaron oficialmente en 2016. Times dijo que los relatos fueron corroborados por familiares o amigos que estuvieron presentes, sin embargo, el abogado de Adams negó las acusaciones. La respuesta de Ryan Adams: "No soy un hombre perfecto y he cometido muchos errores", tuiteó Adams el miércoles, después de que se publicó el reporte. "A quien haya herido, aunque sea de manera no intencional, me disculpo profundamente y sin reservas", escribió. Pero el panorama que este artículo pinta es inquietante e impreciso. Algunos de los detalles están tergiversados, algunos son exagerados, algunos son completamente falsos. Nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que yo pensara es menor de edad. NL.